Gracias a todos por seguir conectados. Sabemos que cada vez estamos más inundados de eventos virtuales. Como ustedes pueden ver acá, se acaba de sumar mi amigo Zombie y ya estoy con el gran Jaime Restrepo, amigo personal de 8.8. Y la verdad es que queríamos terminar de esta manera, de lujo, con Jaime acompañándonos, porque ustedes ya conocen a Jaime probablemente la mayoría. Y nosotros también con el compromiso de esta cruzada hacker que va en ayuda de Cure AHC Chile, ahí lo dije bien. Así que ha sido una jornada increíble. Yo creo que vamos a tratar de sumar al final de la conferencia a Lisa un ratito para que quizás nos cuente sobre los aportes y eso, pero estamos muy contentos porque sabemos que lo virtual complica mucho muchas veces la participación de las personas, etcétera, sobre todo ahora que tenemos tantos eventos virtuales, pero a pesar de eso hemos tenido muy buenos aportes. Así que Zombie, bienvenido a 8.8 Solidario y también a Jaime. Gracias. Sí, me sumo para poder dar el cierre posteriormente. Lamentablemente no vamos a contar contigo, así que me toca apagar la luz, pero antes de eso, tener el show principal, que es Jaime, terminar en grande, para que nos cuente un poco sus desventuras, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que nada, Gabriel, antes que empiece todo, gracias, te vamos a liberar, te vamos a dejar libre para que puedas continuar adelante con tus labores naturales del día. Agradecemos las horas de transmisión y en paralelo le damos la bienvenida a Jaime y también le damos el espacio para que él comience desde inmediato, ahora ya, con su presentación. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, hombre. ¿Cómo va todo por allá? La verdad es que encantado aquí de participar con ustedes y más para una buena causa como la que nos tiene aquí reunidos. Siempre fue dispuesto a colaborar con ustedes y con toda la comunidad chilena que siempre me ha recibido muy bien. Sí, gracias. Además, eres parte de la casa. Sí, claro, de hecho. Claro. De hecho, ¿tú sabes, Jaime, cuántas veces has estado en 8.8 o ya se te olvidó? Yo creo que sin falta, después del 2012, casi en todas. Después del 2012 que no estuve. Cacho, imagínate, entonces como 9, 10 veces. Además, recuerdo que has estado en Bolivia y en Perú. Sí, no necesariamente en la chilena. Así que quizás como 14 veces. Bueno, yo antes de irme quiero nuevamente agradecer a Nastec, Tecnoban, Syracuse World, My Public Inbox, Mundo Hacker, Willow Lab, que a 8.8 por los aportes y por los auspicios. Y Jaime, el escenario de 8.8 Solidario es todo tuyo. Dale, muchas gracias. Pues bueno, vamos a compartir entonces acá pantalla un momento. Recuerden que anoten todas sus dudas o tomen nota, porque dependiendo del país se sale de contexto la palabra. Para que tengamos una sesión de preguntas y respuestas que seguramente van a quedar con muchas al final de la charla. Los dejo entonces acá y comparto pantalla. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento y el lugar desde donde estés viendo esta charla. El día de hoy vamos a ver las aventuras y desventuras que he tenido junto a mi equipo de trabajo realizando ejercicios de Red Team. Mi nombre es Jaime Restrepo, colombiano, ingeniero de sistemas y telecomunicaciones, que lleva más de 15 años trabajando en el mundo de la seguridad informática. La mayoría de conferencistas pararía aquí para hablar sobre él, pero como tenemos solo 20 minutos, vamos a lo importante. Seguramente muchos de ustedes me conocen por haber fundado la comunidad Dragon Heart, una comunidad que lleva en línea más de 19 años aportando al mundo de la seguridad informática y que se ha considerado uno de los más relevantes en el sector.
En ella encontrarás mucha información gratuita para empezar en el mundo de la seguridad informática, en artículos de texto, pero también en nuestro canal de YouTube. Este canal se ha convertido rápidamente en uno de los más grandes sobre esta temática de nuestro idioma, solamente si lo miramos de abajo para arriba, pero seguramente con su suscripción y campanita esto va a cambiar próximamente. También quiero invitarlos al Dragon Heart Security Conference, un congreso de seguridad informática que hacemos todos los años en el mes de septiembre. Llevamos 8 ediciones ininterrumpidas y justo ahorita tenemos los papers abiertos para que puedas participar enviando tu investigación. La mayoría de las charlas de seguridad informática inician con una advertencia y esta no podría ser la excepción. La primera de ellas ya se las dije, tenemos solamente 20 minutos. La segunda advertencia es que muchas de las imágenes que van a ver acá y de los contenidos que les voy a mostrar son sacados de procesos de auditoría reales. Por tanto, muchos de los contenidos estarán censurados y bloqueados para proteger la identidad de las personas que participan en él y de las empresas involucradas. Y por último, pero no menos importante, que todos los comentarios que yo digo en esta charla son enteramente mi responsabilidad. Y sé que muchos de ellos pueden herir susceptibilidades. ¿Como cuáles? Como este. Estamos hablando de Red Team, o simplemente es un pentesting con alcance amplio. Y es que últimamente se está usando mucho el término Red Team como si fuera una novedad en el mundo de la seguridad informática. Pero hace muchos años ya se hacía Red Team sin que se catalogara como tal con este término. De hecho, me dio curiosidad y empecé a mirar en los resultados de búsqueda de Google desde cuándo se empezó a realizar de forma más constante el término Red Team asociado a la seguridad informática. Y vemos que aproximadamente en el año 2014 empieza una tendencia en ascenso de las búsquedas relacionadas con este término. No quiere decir que antes del 2014 no se hicieran ejercicios de Red Team. De hecho, el equipo de Chris Nickerson ya en el 2007 realizaba para el programa de televisión por cable True TV en los Estados Unidos un especial con 2 episodios en donde se mostraba cómo él con su equipo de trabajo lograba saltar las barreras de seguridad informática y seguridad física en diferentes entornos de máxima seguridad. Sin irnos muy lejos, en el año 2012, en un evento de un compañero que acaba de dar charla acá, que se llama Álvaro Andrade, publicó una investigación titulada Pentesting en la era post-PC, donde mostraba cómo la tendencia post-PC que se daba tanto en la época, que básicamente constaba de ir dejando los equipos de escritorio por los equipos móviles y portables, se podía utilizar en pro de favorecer nuestros ejercicios de pentesting y cómo utilizábamos esta tendencia de los microcomputadores y diferentes elementos para realizar ejercicios de pentesting en cuyos alcances tuviéramos permitidos los ataques de ingeniería social y los ataques a la seguridad física. Te invito a ver el programa de Chris Nickerson y la charla que te estoy comentando acá con los códigos QR que te dejo en los slides para que te enteres un poco más de ellos, aunque en esta charla como tal vamos a ver algunos de los videos que se utilizaban en ese momento. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Red Team y un pentesting con alcance amplio? La principal diferencia que hay entre un pentesting con alcance amplio y un ejercicio de Red Team es que en el pentesting tenemos que encontrar la mayor cantidad de problemas posibles que pueda afectar a la organización, mientras que en un ejercicio de Red Team podemos utilizar cualquier medio para cumplir nuestro objetivo, que suele ser muy específico, y no necesariamente debemos encontrar todos los problemas de seguridad que tiene la organización. En los dos ejercicios se suelen utilizar metodologías como la que ves en pantalla, donde pasamos por diferentes fases como la recolección de información, enumeración, análisis, explotación y posexplotación, finalmente una documentación, pero no nos vamos a centrar mucho en esta metodología, ya que en el enlace que aparece abajo, dragonheart.education, tú vas a encontrar un curso gratuito donde te enseñamos punto por punto cada una de estas fases y cómo puedes utilizar esta metodología en tu día a día como pentester. Lo normal es que en la fase de enumeración y reconocimiento identifiquemos personas que trabajen en la organización o que sean afines a ella, logremos perfilarlas muy bien, cuáles son sus gustos, aficiones y todo esto. Luego busquemos patrones de generación de usuarios para los correos corporativos, de pronto contraseñas filtradas en diferentes leaks de información, todos estos insumos que nos van a servir para hacer fuerza bruta como datos personales, fechas importantes y cualquier cantidad de información que nos pueda servir. Aquí nos apoyamos bastante en todas las técnicas de OSINT con la finalidad de realizar ataques dirigidos al correo electrónico conocidos como spear phishing o directamente a los números de teléfonos identificados, también conocido como snitching. Estos ataques de spear phishing normalmente suelen ser muy efectivos, ya que van muy dirigidos al personal específico al que ya le realizamos toda la investigación,
va a atacar a sus gustos, afinidades, aficiones, etcétera. Y normalmente requiere que nosotros registremos un dominio para utilizarlo como excusa, con la finalidad que descargue algún documento o algún archivo. Tengan en cuenta que estos dominios, si son recientemente creados, normalmente no pasarán los filtros de los sistemas anti-spam. Por tanto, les recomiendo registrar un dominio similar a la organización. Si es una auditoría que suelen hacer a la organización de forma recurrente, el dominio es recomendable que no tenga menos de un año y pueden ayudarse de herramientas como URL Crazy para identificar dominios similares a la organización. También les recomiendo que utilicen siempre servidores dedicados para hacer este tipo de ataques, porque no sabemos en qué momento el pez va a morder el anzuelo y necesitamos que un servidor esté ahí pendiente de cada carnada para que sea muy efectivo este ataque. Les recomiendo utilizar servicios como el de DigitalOcean. Aquí les dejo un cupón de $100 para que empiecen con ellos, pero también que el dominio lo registren con algo genérico que pueden utilizar en muchas empresas, como por ejemplo algo relacionado a la facturación electrónica. En Colombia funciona muy bien, pero seguramente que para otros países tendremos algunas excusas genéricas que pueden funcionar bastante bien también. Algo que les recomiendo es que registren el dominio también en Cloudflare para que les pueda generar un certificado SSL gratuito y de esta forma tratar de saltar al máximo los filtros anti-spam que pueden tener las organizaciones. El pretexto que podemos plantear en este correo dirigido puede variar entre persona y persona identificada. Lo más efectivo, lo que nos ha resultado mejor a nosotros, son la descarga de archivos ofimáticos. En algunas ocasiones hacemos un 2x1 y ponemos esta descarga en servidores Samba especialmente formados para que cuando descarguen los archivos, que al final viene con un payload adentro, pues a su vez estén dejándonos algunos hashes que podríamos utilizar en el momento que tengamos acceso al interior de la organización. Aquí es muy importante que no pongamos ningún agente al interior de los archivos, sino que utilicemos un pequeño payload que lo que haga sea descargar nuestro agente para que así evitemos al máximo la detección de cualquier software de seguridad que pueda llegar a tener. También es recomendable que entablemos una comunicación con la víctima con algún pretexto afín a su cargo dentro de la organización, con la finalidad de que nos devuelva ese correo y podamos identificar firmas o metadatos en los documentos si le pedimos, por ejemplo, una cotización, que nos puedan ayudar a definir mejor cuál sería la mejor forma de comprometer su dispositivo. La elección de la gente que nos permitiría el acceso remoto también es muy importante. Aquí les recomiendo utilizar la matriz C2, que básicamente es un listado con una gran cantidad de software de administración remota con diferentes funcionalidades. Les recomiendo mucho utilizar las más actuales, las menos conocidas, para tratar, como les digo, de evitar al máximo una detección. Con la misma finalidad de evitar una detección, también recomiendo enviar estos correos de forma manual, porque hemos identificado en algunos escenarios que se generan firmas sobre los correos electrónicos y con estas firmas, si alguien genera una alerta sobre un correo malicioso, automáticamente se eliminan los correos muy similares al que fue denunciado. Y al nosotros realizar este proceso manual y utilizando las herramientas del mismo proveedor de hosting, pues evitamos al máximo esa fabricación en masa de los correos electrónicos que normalmente facilitan que se puedan firmar y detectar rápidamente. Si no es posible realizar esta personalización, normalmente porque el número de correos a enviar es masivo, es recomendable utilizar algún framework. El más conocido y utilizado es el GoPhishing, pero aquí tratemos de meterle la mayor cantidad de variables posibles con la finalidad de que los correos no queden muy similares. Tampoco recomiendo el uso de servidores SMTP propios, aunque los configuremos adecuadamente, ya que es muy simple que puedan detectar este servidor como malicioso. En vez de esto, recomiendo el uso de servicios especializados para el envío de SMTPs, como puede ser el SendingBlue o incluso el Mandrill de MailChimp. Estas dos herramientas suelen ser bastante útiles, tienen funcionalidades que nos permiten generar direcciones IP privadas solamente para nosotros, evitando al máximo que nuestros correos nos lleguen a destino y aumentando las tasas de éxito de nuestros ataques dirigidos. Después de esto, les recomiendo muchísimo hacer pruebas y pruebas, y recuerden hacer pruebas antes de mandar cualquier correo electrónico, porque normalmente es un escenario del tipo one shot. O lo hacemos a la primera o reducimos bastante nuestra tasa de éxito. Si todo funciona adecuadamente, tenemos una shell dentro de la organización y recuerden, como diría nuestro amigo Carlos Pérez, esto es solo el principio.
Con la infraestructura externa es muy similar. Hacemos una fase de reconocimiento y enumeración, identificamos problemas de seguridad con las diferentes herramientas de seguridad que tenemos a la mano. Finalmente se buscan los problemas de seguridad, se utilizan los patrones que identificamos previamente, tratamos de hacer fuerza bruta y la finalidad es conseguir acceso a la organización. ¿Cómo? Ejecutando código que nos permita instalar alguno de los agentes que ya identificamos previamente en la matriz C2 y finalmente tener un HL en el sistema. Recuerden que el HL no es el final, es solo el principio, y también recuerden que cuando estamos haciendo auditorías, por ejemplo en el escenario wireless, el tamaño sí importa. Y debemos adquirir herramientas que nos ayuden en estos procesos con la finalidad que nuestra señal sea siempre más fuerte que la original. Listo, ya tenemos una HL al interior de la organización. Ahora vamos a utilizar este acceso para revisar la mayor cantidad de información sobre el objetivo que conseguimos, teniendo en cuenta que nuestra finalidad es cumplir la meta propuesta. En muchos casos nos ponen objetivos muy específicos, como por ejemplo crear una cuenta administradora en un sistema específico o transferir dinero de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria, o simplemente obtener la mayor cantidad de equipos posibles dentro de la organización, pero sin ser detectados. Recordando siempre que el HL es solo el principio, vamos a utilizar el concepto del disco eslava. Básicamente, evitar tocar al máximo cualquier información almacenada en el disco duro. Muchas de las soluciones de protección se basan en los archivos. Si nosotros tratamos de manejar todos nuestros movimientos en la memoria de los equipos que infectemos, pues vamos a evitar al máximo la detección. Tratar siempre de camuflarnos dentro del sistema. Para esto nos van a ayudar mucho los LOLBAs y los GTF o BINs, que básicamente son binarios del sistema que nos sirven para otras finalidades. Al ser binarios firmados del sistema operativo, muchas veces evitamos las detecciones. Recuerden estar capturando en todo momento la pantalla, el teclado, estar capturando tráfico, porque una persona malintencionada que quiera comprometer a la organización, primero va a tratar de averiguar al máximo sobre ella, va a tratar de mirar cómo utilizan las herramientas que están instaladas en el sistema, va a mirar las aplicaciones internas, cómo se utilizan, va a querer tener credenciales en ellas, y muchas veces esta es la finalidad o el objetivo del proyecto. Solamente cuando ya tenemos las tareas realizadas, ahí sí podemos realizar movimientos laterales con las herramientas que ya todos conocemos para esta finalidad, y el ciclo se repite. Con cada nuevo acceso vamos a hacer lo mismo, tratar de mantenernos en memoria, utilizar binarios del sistema, identificar al máximo el sistema que acabamos de capturar para cumplir nuestro objetivo rápidamente. Teniendo en cuenta la recolección de información y enumeración que hicimos sobre los activos digitales y sobre los colaboradores de la organización, esta información también será utilizada en una auditoría de seguridad que incluye dentro de su alcance componentes de seguridad física. El reconocimiento para una auditoría que incluya la seguridad física varía dependiendo si nuestro cliente tiene atención directa al cliente o si no está acostumbrada a tener personas ajenas a su organización merodeando por las instalaciones. En cualquiera de los dos casos es necesario realizar un reconocimiento sobre las instalaciones que vamos a auditar, si es posible hacer un recorrido por ellas, mirar el escenario. En muchos casos nosotros solemos alquilar vehículos para desde ellos poder identificar sin problemas patrones de comportamiento, uniformes, carnes de identificación y cualquier elemento que nos pueda ser útil para camuflarnos como parte de la organización y levantar el menor ruido posible. A veces desde estos mismos vehículos se intenta realizar auditorías a la seguridad wireless, siempre teniendo en cuenta levantar la menor sospecha posible. Por tanto, recomendamos los carros con vidrios polarizados para que no se vea al interior lo que se está realizando. Normalmente se suelen manejar computadores adentro, antenas y diferentes elementos de hardware que pueden ser muy llamativos para el personal de seguridad. En los escenarios más favorables no contamos con elementos de seguridad. Normalmente el primer obstáculo que se tiene es una recepcionista, normalmente mujer en la gran mayoría, aunque si fuera hombre tampoco habría ningún problema, simplemente se cambia el pretexto del ataque que solemos hacer, porque este ataque apunta a los sentimientos y consta principalmente de enviar un ramo de rosas sin ninguna tarjeta. En el caso de si fuera hombre, mandaríamos algún paquete de cerveza con algunos chocolates sin ninguna tarjeta y un papelito que dice que la tarjeta está al interior de una memoria USB. Obviamente esta memoria USB ha sido preparada cuidadosamente y probada para que al ingresar la memoria y al ejecutar el documento ofimático que trae la carta, que efectivamente trae un mensaje de amor supuestamente de un admirador o una admiradora anónima, esta persona infecte la máquina y nosotros podamos tener un equipo al interior de la organización.
en los casos en los que hemos realizado este proceso, ya que no solamente se infecta el equipo de la recepcionista o del recepcionista, sino que también se suelen infectar otros equipos, ya que al no ser muy normal recibir un ramo de rosas o un regalo en fechas poco comunes, esto genera ruido entre sus amigos y personas cercanas que van a querer, por curiosidad, ver la tarjeta. Por tanto, tenemos otros equipos infectados en la organización. Si nos encontramos en un entorno con poca vigilancia, podemos hacer recorridos por las instalaciones de la organización, realizando ataques que pasan totalmente desapercibidos, como el que vamos a ver a continuación. Al fondo se encuentra el Centro de Negocios del Siglo XXI, uno de los edificios que cuenta con más número de empresas importantes acá en mi ciudad. Algunas de ellas son las más importantes del país. Vamos a ver qué tan preparadas están esas empresas frente a ataques como el de la piña Wi-Fi y veremos qué conseguimos con él. Eso es un recorrido típico en las instalaciones. Básicamente el diagrama que se está mostrando en pantalla muestra en el punto rojo en donde me encuentro yo en cada momento. En la bolsa llevo una piña Wi-Fi configurada para regresar el ataque de gemelo malvado. Básicamente está escuchando las peticiones que hay en el aire de los diferentes dispositivos Wi-Fi buscando redes conocidas. Se hace pasar por estas redes conocidas para que los dispositivos automáticamente se conecten a ella. Y una vez se conecten a ella, pues tiene un modem 3G que les va a dar internet y yo me pongo en la mitad de la comunicación para capturar todo el tráfico. Esto es algo bastante interesante. La finalidad de esta investigación era sacar una serie de estadísticas. Las estadísticas salieron al aire y la pueden encontrar en la charla que se realizó en el 2012, que la verdad ha envejecido bastante bien, y van a encontrar varios de los videos de esa charla en esta. Si en el proceso de reconocimiento identificamos que la seguridad física es realmente mala o inexistente, es mucho más simple para nosotros realizar un proceso de extracción de un equipo de cómputo, como puede ser un portátil, realizarle un bypass a la contraseña, o un dumpeo de la misma, un cambio de la misma, hacer un clonado del disco duro para posterior análisis, instalar sobre el equipo un agente que ya hayamos identificado antes y devolver el equipo, obviamente. Esto teniendo en cuenta pues los controles de seguridad actuales, tratando de no levantar mayor sospecha. Funciona muy bien los viernes en la tarde, tratando de devolverlo el mismo viernes en la tarde o el lunes a primera hora para que no se levante ninguna alarma. La verdad es sorprendente con la facilidad que se puede hacer esto, incluso en entidades que tienen contratada seguridad privada. Y claramente es mucho más simple que realizar un ataque frontal a la infraestructura de la organización. ¿Pero qué pasa si revisan los maletines? Pues por eso se hace el reconocimiento inicial. Igual si quisiéramos hacer la misma prueba que hicimos antes, donde entramos con un elemento que está haciendo ataques a todos los dispositivos wireless, como por ejemplo un elemento como la piña Wi-Fi, pues hay otras formas de camuflar estos dispositivos de forma que pase desapercibido, incluso si nos revisan el bolso. Acá un ejemplo de ello. Acá hay un primer caso en las que se utiliza como fachada un libro que tranquilamente puede ir en una maleta. Este libro está especialmente diseñado, pegado con pegante todas sus hojas, y hemos generado un espacio específico dentro de él. No genera sospechas aparentemente, pero a su interior se encuentra como tal la piña Wi-Fi con todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Está la batería del modem 3G y funciona adecuadamente sin ningún problema, ya que el papel no genera ningún conflicto con la señal Wi-Fi. Ahora supongamos que tampoco logramos acceder físicamente al elemento. Recuerden que esto es año 2012, los drones todavía no eran muy populares. Conseguimos afortunadamente un amigo que maneja todo el tema de aeromodelismo. Logramos meter la piña Wi-Fi dentro de este elemento y logramos muy buenos resultados porque en el aire, al tener más obstáculos, pues logramos llegar a un buen número de dispositivos. Esto tranquilamente se puede poner en el techo de la organización sin llamar mucho la atención. Pero acabamos de ver un caso en la que la seguridad es baja o nula. Ahora vamos a ver diferentes situaciones en las que la seguridad aumenta un poco y cómo podemos nosotros enfrentar ciertos controles. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay algo de vigilancia? Si hay sistemas de control como estos, por ejemplo. Son muy comunes en las entidades gubernamentales donde no dejan entrar dispositivos tecnológicos o donde hay un detector de metales para prohibir el ingreso de armas, etcétera, ¿cierto? No sé si han identificado, pero en ese tipo de elementos normalmente no dejan pasar líquidos por ellos. Aunque hay ciertos elementos que por la malicia de los mismos guardias de seguridad
hacen pasar por los rayos X. Es el caso, por ejemplo, de las botellas plásticas. Ellos saben que si están bien selladas no van a afectar la máquina y que venden diferentes elementos para que uno pueda ingresar objetos dentro de ella. Esto ya es muy conocido, en las cárceles se suele utilizar mucho, en diferentes situaciones también se suelen utilizar. Se compran fácilmente por Amazon o por AliExpress, pero hemos identificado que en situaciones como estas, pues nada mejor que el viejo y confiable café. ¿Por qué el café? Porque el café normalmente es un elemento que no llama mucho la atención, que aparte de esto es fácil de que se riegue y afecte la maquinaria como tal, y es un elemento con el que se pueden hacer varias pruebas y mirar la reacción de los guardias de seguridad. Entonces, si a ustedes les gusta todos los temas de intrusión física y les llamaba la atención el programa de Art Attack, pues están en el lugar correcto, porque en este tipo de escenarios pues toca hacer muchas manualidades, como vemos acá. Ponemos los elementos que queremos ingresar en una bolsa plástica transparente, lo metemos dentro del café. Aquí ustedes pueden ver cómo el elemento se sumerge totalmente. Aquí dejamos una puntita intencionalmente para que ustedes puedan observar. Luego lo tapamos y no hay ningún problema. Si necesitáramos más espacio, podríamos utilizar la caja donde viene el café, pero eso suele ser más arriesgado. Igual con el café encima no se ve sospechoso, pero es mucho más confiable dentro del café. Cualquier recurso es útil, muchas veces no necesitamos ni siquiera ingresar elementos de hardware, con los mismos elementos que están a disposición para que los usuarios tengan un autoservicio podemos realizar nuestro trabajo. Ese es el caso de un kiosco que encontramos al interior de una organización que estábamos auditando. Este kiosco no estaba debidamente jardinizado y en este caso nos sirvió como equipo bastión para que desde ahí nosotros hiciéramos muchos de los procesos de auditoría que estábamos realizando. A veces los controles no son tan simples, a veces hay que probar más de la cuenta, dejar volar la imaginación. Aquí tenemos diferentes escenarios en los que nos ha tocado probar sistemas de autenticación biométrica, ya sea de identificación facial, ya sea de identificación dactilar. El proceso realmente no es fácil, pero se puede llegar a buenos resultados con pocos recursos siempre que dejemos volar la imaginación. Normalmente estos no son los controles típicos que solemos encontrar en una organización. Los controles típicos suelen ser este tipo de elementos, básicamente sistemas de autenticación basado en tarjetas de identificación. Aquí se utilizan mucho las técnicas típicas de ingeniería social como tailgating, básicamente simular que estás ocupado y con los brazos ocupados para que un empleado con autenticación nos dé acceso. Eso fue lo que pasó en este escenario, por ejemplo. La naturaleza humana es la de ayudar, y en ese caso, al ver a una persona ocupada con el teléfono en la mano y con cafés en la mano, pues le permite el acceso a la organización. Muchas veces estos sistemas de autenticación nos abren y nos cierran las puertas del reino, y los podemos encontrar en diferentes escenarios. Aquí, por ejemplo, en un ascensor es el escenario ideal para hacer la clonación de este tipo de tarjetas, porque son espacios muy cerrados en los que uno puede tener la clonadora fácilmente cerca de los bolsillos de la persona sin que genere ninguna suspicacia. Y en este caso logramos clonar una tarjeta sin burlarla con la misma hack RF y tener acceso a todos los pisos de la organización. Si ustedes encuentran a esta persona en el escenario que están viendo y luego se encuentran a esta persona, ¿cuál les genera más confianza? Obviamente la persona que está uniformada como piloto de avión, ¿cierto? Porque el contexto en el que se encuentra le da más autoridad. Lo mismo pasa en un proceso de intrusión física. Hay un dicho muy famoso que dice que el hábito no hace al monje, pero en los casos de auditorías de seguridad física es al contrario, el hábito hace al monje. Si en la fase previa de reconocimiento lograste identificar los uniformes y mandaste a hacer prendas de vestir similares a ellos, ya hiciste el 50% del trabajo. Porque aunque nunca te hayas visto en la organización, el hecho de que uses estas prendas de vestir ya te están dando autoridad en ese entorno. Muchas veces ni siquiera necesitas el uniforme. Basta con que uses las mismas prendas que están utilizando las personas dentro del entorno de la organización para que pases desapercibido. En este caso, por ejemplo, logramos identificar que utilizaban diferentes prendas de protección, en particular botas y cascos de protección, y logramos ingresar a la organización sin llamar la atención. Siempre que hagamos este tipo de pruebas es necesario que estés grabando en todo momento, porque necesitamos evidencia visual de lo que está pasando. Es recomendable que siempre hagas pruebas de la grabación antes de ingresar a la organización para que tengas claro cuál es el ángulo de visión que estás teniendo
y que no te pase que de pronto por algún tema morfológico termines grabando en un ángulo no deseado. Siempre repasen los videos. Es importante no solamente grabar, sino también tener en cuenta mirar los videos, porque muchas veces el video capta más que el ojo humano. Aquí, por ejemplo, está censurado, pero logramos identificar en un vidrio información sensible que se había escrito sobre él, que nos fue de mucha utilidad en el proceso de auditoría. Lo mismo acá, se encontraban algunas hojas con credenciales encima de un escritorio. Recomendamos estos tipos de cámaras. Una es la del tipo botón que se pone en la camisa y empieza a grabar. Otra es la típica del lapicero. Afortunadamente, los precios de estos elementos no son muy altos y la calidad de grabación ha mejorado mucho en los últimos tiempos. Aquí, por ejemplo, podemos ver el poder del uniforme puesto. Aquí la chica muy colaboradora nos está ayudando a hacer esta prueba de conectividad. En realidad estamos instalando unos keyloggers por hardware para poder decirle que se logue al sistema operativo y a otros tres aplicativos que tiene en su estación. Este hallazgo fue muy interesante porque cuando lo presentamos a la junta directiva, el hecho de que consigamos los accesos a los sistemas críticos de la organización no les preocupó tanto como el hecho de que la chica tuviera tanto efectivo expuesto a simple vista. Esto puede llegar a mostrar un poco la desconexión que hay entre los directivos de una organización con las consecuencias que puede llegar a tener un ataque informático. Quien no haya visto nunca un keylogger por hardware instalado, básicamente es un dispositivo en gran parte indetectable por el sistema operativo que captura las posiciones de teclado, las almacena en una memoria interna y luego no puede mirar qué se digitó en los teclados que estaban conectados a él. Nuestra última aventura con un componente de desventura para poderle dar título a esta charla viene cuando estábamos haciendo un proceso de pentesting con alcance amplio que incluía las pruebas de seguridad física. Estábamos planeando con el cliente los días en los que se iba a realizar este proceso y casualmente nos comenta que estaba muy decepcionado con el proceso que le habían llevado el año pasado a otra casa consultora porque se habían limitado a dejar una caja abandonada desde la cual se hacían ataques automáticos de redes inalámbricas y que rápidamente su personal de seguridad identificó. Nosotros le comentamos que ese es el hola mundo de este tipo de pruebas, que tranquilo que con nosotros no iba a tener ese tipo de cosas. Teníamos evaluado el escenario, ya habíamos fotografiado las credenciales con las que se identificaba el personal autorizado, habíamos realizado nuestra bill copias de esas credenciales. Al lado derecho se puede ver que es la nuestra. De hecho, el borde es blanco porque conseguimos las tarjetas blancas y tuvimos que con marcador negro pintar un poco, hacer un poco de manualidades. Y si ustedes son un poco detallistas, se darán cuenta que no teníamos la cinta para podernos colgar esta credencial en nuestros cuellos. Pues nada que un cordón de zapato no pudiera resolver y así es como logramos tener nuestros credenciales de personal autorizado. Nos entregan la típica carta para salir de la cárcel en el caso de que seamos detectados. Afortunadamente no tuvimos que utilizar esta carta, pero siempre es bueno tenerla. Lo que hicimos nosotros en este caso fue copiarla tres veces por si alguno de los miembros del equipo llegara a necesitarla, que no quedara solo en unas manos. Hasta aquí todo bien, estamos en épocas de diciembre. Estábamos apuntando a atacarle al sentimiento, por cual se nos ocurrió la idea de llevar en bolsas de regalo chocolatinas y unas hojas de papel con instrucciones para que las personas ejecutaran en sus estaciones de trabajo y con estas instrucciones lográbamos comprometer las máquinas sin que nosotros tocáramos una sola tecla. La estrategia ya estaba definida, fuimos a una de las sedes más concurridas de la organización, ingresamos por la puerta principal. Esta sede tenía varias plantas, fuimos hasta la última planta. Cada que nos ponían algún obstáculo, simplemente mostrábamos nuestra bonita credencial con cordones de zapato y llegamos hasta el último piso. De ahí para abajo empezamos a repartir las chocolatinas con las instrucciones hasta llegar al primer piso. Entregamos a las personas de la caja, esto es una entidad financiera, también su respectiva chocolata con las instrucciones y antes de irnos le damos una chocolatina a la persona de seguridad que estaba en la puerta. Con la satisfacción del trabajo bien hecho, nos fuimos a mirar el botín que habíamos conseguido. Efectivamente, varias personas habían realizado el proceso que se les indicaba en las hojas de papel. Esto nos había dado varios accesos a la organización, algunos con buenos privilegios que nos abrían las puertas del reino prácticamente. Decidimos realizar ciertas tareas ahí y luego irnos a comer algo.
mientras estábamos ya comiendo, esto pasó bastante tiempo desde que nosotros hicimos el proceso hasta que recibimos esta llamada. Básicamente la llamada nos decía que nos detectaron. En un grupo de WhatsApp de la organización, alguien había preguntado de qué se trataba esta prueba de conectividad y había puesto una foto de las instrucciones que habíamos mandado. Esto, mirando ya los logs de las conexiones que habíamos recibido, pues amplió un poco más los resultados que habíamos obtenido, porque después de que publicaran esa foto en este grupo de WhatsApp, pues más gente por curiosidad realizó los mismos pasos para ver qué estaba pasando. El hecho es que dentro de este grupo de WhatsApp nos llamaron alias los venezolanos y el guatemalteco. Y es un chiste interno que conservaremos, yo creo que por mucho tiempo. El hecho es que el proceso fue efectivo, la respuesta fue muy tardía por parte del equipo, tanto de seguridad física como de seguridad informática. Nosotros ya teníamos acceso a todos los equipos y ya habíamos comprometido como tal organización. Esta es parte de la aventura, pero si ustedes sabrán, en el título dice desventura. Bueno, ¿y qué pasó? En la programación que teníamos del proyecto, teníamos definido ciertas fechas para esto. Nosotros ya habíamos terminado este trabajo. A los días me escribe alguien por Instagram y me dice: Hola Jaime, soy de X país. Resulta que estoy en un grupo de entidades financieras y me mandaron esto. Sorprendido, veo que dice: Presuntos suplantadores de funcionarios. Estos sospechosos fueron capturados en la ciudad donde nos encontramos. Y nosotros, ¿cómo así? ¿Fuimos capturados? ¿En qué momento fuimos capturados? Obviamente lo que hicimos primero que nada fue elevar una solicitud para identificar qué era lo que había pasado. Y nos dimos cuenta que a la empresa de seguridad privada que terceriza la institución bancaria que contrató nuestros servicios, se le ocurrió la genial idea demostrar como resultado de su buena labor la supuesta captura de tres sospechosos a los que llamaremos cariñosamente los venezolanos y el guatemalteco. Demostrando la efectividad de sus labores protegiendo la seguridad de sus clientes, algo que es totalmente falso, pero que para nosotros no deja de ser una anécdota más que le agrega el título de desventuras a todo este camino de aventuras que uno suele recorrer cuando le apasiona algo. Y en mi caso, ese algo es la seguridad informática. De hecho, cuando nos enteramos de este incidente, inmediatamente sabíamos que en algún momento esto iba a terminar en alguna de nuestras charlas. Y ese momento es ahora. Muchísimas gracias por sacar su tiempo para escucharme a mí. Espero sinceramente que les haya aportado algún contenido de valor. Y si no tengo espacio para preguntas, los invito a continuar la conversación por Twitter y por Instagram. Ahí están mis redes sociales. Mil y mil gracias. Ahí estaba, Jaime, tu presentación bastante interesante. Me encantan que en tus presentaciones siempre hay un personaje que vive toda la experiencia y eres tú. Fotografías de ti debajo de la mesa, fotografías de ti arreglando las cosas, para que se entienda que es vivencial la experiencia. Claro. Sí, no, de hecho, es algo lo que hemos visto que no mucha gente comenta, claro, porque hay acuerdos de confidencialidad que se firman para que no se exponga pues mayor información, pero en este caso pues uno solicita permiso para hacer esto y pues obviamente censura todo lo que es censurable, ¿cierto? Obviamente los monitos se sabe quiénes son, solo que no queríamos exponer las caras. Me parece maravilloso aquello. Tengo preguntas de parte del público que ha estado compartiendo con nosotros en esta maravillosa jornada. Dame unos 5 segundillos, estamos conectándonos por acá. Al querido chat de la transmisión de 8.8 Solidaria, que ya está llegando a su cierre. Acá tenemos varias preguntas. Valeria Pérez pregunta, ¿cómo manejan los nervios a la hora de hacer estas pruebas y qué tipo de entrenamiento se realiza? Bueno, pues los nervios siempre están ahí. Obviamente uno pues tiene un poco más de experiencia con estos temas y ya va cogiendo callito, como decimos acá, pero pues siempre es como manejar la situación. Recuerden que ustedes fueron contratados para esto. No es que ustedes estén ahí tratando de hacer algo malintencionado porque sí.
siempre hay una carta salvavidas que uno solicita por si en llegado caso pues pase una situación pues maluca o pase esto a mayores, que nunca nos ha tocado utilizarla, pero siempre como que le da respaldo a uno eso, tener esas garantías. Pero no, básicamente si usted se pone nervioso en este tipo de situaciones, pues va a ser una prueba fallida. Eso es lo que pasa, no se puede poner nervioso en ese tipo de situaciones. Sebastián pregunta, ¿tú qué recomendación darías para poder evitar una explotación de equipos mediante macros de documentos Office enviados por correo? Bueno, una recomendación típica es que en la configuración del firewall a las aplicaciones ofimáticas se les impida el acceso a Internet. Entonces, independiente de que se le hayan hecho capacitaciones al personal para que no habilite las macros y todo esto que siempre fallan, porque cada vez las personas tenemos diferentes formas de, digamos, de enfocar al usuario que haga lo que uno tiene, lo que uno quiere que haga, ¿cierto? Si la aplicación como tal tiene impedido la salida de Internet, pues es mucho más difícil para un atacante tener este acceso, porque normalmente el atacante no manda el payload dentro del PDF o del archivo de Word, sino que genera es un pequeño código que descarga la carga maliciosa de otro lado, ¿cierto? Para evitar que el PDF o el archivo ofimático sea detectado lo más posible. Entonces, si uno empieza a salir a Internet, pues va a tener un poco más de seguridad a la hora de proteger a los usuarios frente a este tipo de ataques. Jairo pregunta, ¿cuánto presupuesto se paran para adquirir los elementos que usan en estas pruebas? Bueno, pues, si vieron ahí en la charla, esto es con muy bajo presupuesto. Ustedes vieron que incluso cordones de zapato utilizamos para generar las escarapelas, bolsas de regalo para esta situación, pues era una entidad bancaria y estábamos en diciembre, entonces aprovechamos la excusa de la Navidad y todo eso, llevamos bolsas de regalo, chocolatas y simplemente una hoja de papel impresa con los logos de la compañía para que hicieran ciertos pasos. Íbamos pasando puesto en puesto cada uno de las personas en la compañía, les dábamos la chocolata y les dábamos las hojas de instrucciones y la gente seguía las instrucciones y se comía su chocolata. Entonces realmente no es necesario comprar grandes elementos de hardware para hacer esto, más bien tener creatividad. Obviamente hay dispositivos que uno siempre debe tener, por ejemplo los keylogs por hardware, diferentes elementos para hacer pruebas inalámbricas, pero normalmente son cosas que uno no compra específicamente para una prueba, sino que las tiene dentro de su kit de trabajo. Entonces, bueno, solo una vez en una auditoría en Panamá nos tocó dejar uno de estos elementos, o sea, como dejarlos abandonados. Era un keylogger por hardware que permitía la conectividad a Wi-Fi, pero pues son casos muy esporádicos y esos elementos no superan los $100, entonces es totalmente asumible por un proyecto. Constanza Herrera pregunta, ¿les ha tocado alguna vez que alguien los pille? ¿Cómo abordaron eso? ¿Fueron denunciados? No, pues lo más cercano de que nos hayan pillado es que supuestamente nos capturaron, ¿cierto? Como mostraba ahí, pero no nos han descubierto. Siempre son pruebas exitosas. De hecho, con la mayoría de los colegas que uno conversa, se da uno cuenta que las empresas están muy poco preparadas para este tipo de pruebas. De pronto se enfocan mucho en los elementos tecnológicos, pero no se preparan de forma suficiente como para unas pruebas físicas enfocadas o muy dirigidas a la organización y la verdad nosotros afortunadamente pues hemos tenido un resultado del 100% en este tipo de pruebas, pero sí he escuchado pues de personas que los detectan y simplemente con la carta que uno siempre pide pues se arregla la situación, se llaman a las personas indicadas y pues no pasa mayores. Manuel dice, ¿qué recomendación? Se me movió la pantalla acá. ¿Qué recomendación de controles de acceso básicos pueden hacer para protegerse de los ataques de intrusión física? ¿Un buen procedimiento conocido por toda la organización? ¿Invertir en dispositivos de control de acceso, cámara, escáner? ¿Cuál sería tu recomendación directa? Bueno, la mayoría de las empresas que tienen la necesidad de hacer este tipo de pruebas es porque ya cuentan con esos sistemas de control de acceso, es decir, ya tienen vigilancia privada, ya tienen, digamos, tarjetas de identificación para acceder a ciertas zonas
digamos, privadas o que requieren una seguridad adicional, como por ejemplo un data center o ciertas oficinas. Pero lo que hemos visto de forma general es que los dispositivos que se compran no son auditados previamente. Es decir, se van siempre como por lo más barato, y lo más barato suele tener tecnología que ya es muy conocida y es muy fácil de romper, como las tarjetas MIRFRAS y este tipo de tecnologías. Entonces, lo que yo recomendaría es hacer una inversión en cuanto a sistemas de seguridad, pero ya testeados, que no se vayan por lo más barato, sino que hagan la debida diligencia de buena tecnología y, sobre todo, mucha formación al personal, porque si ustedes ven, no sirve de nada un sistema seguro de acceso si alguien le va a abrir la puerta a uno porque está ocupado tomándose un café y hablando por teléfono. ¿Estás ahí? Creo que estás escuchando el audio de la transmisión. Sí, estoy recibiendo de nuevo audio de la transmisión, no sé por qué. Ahí estás muteado, parce. Igual yo tengo el chat acá. Pregunta cómo es la vida en la cárcel para un hack. pues la verdad, no fuimos capturados, como decía la circular. Simplemente fue, no sé por qué ellos dieron esa circular como para mostrar resultados, pero efectivamente nosotros no fuimos capturados y no tuvimos ningún problema. Y pues obviamente se lo tuvieron que escalar a la empresa porque la parte de seguridad privada las tenían subcontratadas. No sé si ya estamos bien. Ya estamos bien. No se preocupen, estamos súper bien. Jaime, ¿hay más preguntas? ¿Cuál es el nombre del hardware de la piña? Se llama literal Wi-Fi Pineapple, o sea, piña Wi-Fi, en inglés. La vende la gente de HackFi y la encuentran muy fácilmente en su tienda. Ahí Tom Cruise los necesita para la próxima película de Misión Imposible. Eso lo encuentro notable. Aparte que sería más realista, y muchas veces en este rubro la realidad supera mucho de la ficción. Sí, la verdad es que sí. El tema del café, por ejemplo, se nos ocurrió en una auditoría en la que tenían ese tipo de controles de seguridad, era una institución gubernamental, y vimos cómo alguien literal entró al café poniéndolo ahí, se nos ocurrió eso, y desde eso la empezamos a utilizar y funciona muy bien. La gente no se le ocurre que en una taza de café estén ingresando cosas. Jaime, me toca despedirte, agradecer formalmente tu tiempo, el esfuerzo, la charla, el conocimiento y tu experiencia, como siempre, en todas las veces que has estado presente con nosotros en 8.8. Muchas gracias. Espero que la pandemia se acabe pronto para poder abrazarnos como se debe y celebrar con una cerveza en una versión física de 8.8, que es la que estamos esperando hace mucho tiempo. Dale, con gusto, yo también estoy esperando eso, y la verdad es que ya hace falta como una conferencia presencial y hacer el networking y charlar con amigos así de frente. Gustazo siempre estar con ustedes. Gracias, Jaime, gracias por todo el tiempo, gracias Dragon Yard. Nosotros, después de despedir a nuestro querido Charlita Sierra, tenemos a nuestra querida Lice, quien es responsable de la Fundación Cure AHC de Chile, quien nos va a dar el cierre formal de cómo ha estado este evento solidario que lleva desde las 10 de la mañana en adelante, 6 charlas preponderantes, y el aporte de cada uno de ustedes que están conectados, más las empresas que han estado participando con nosotros, adquiriendo entradas para regalarle a la gente de su empresa, aportando, incluso a veces sin quizás poder tener tiempo de acceso solamente por el hecho de aportar. Lice, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Quiero dar las gracias a todos los expositores que nos acompañaron. Bien, suena muy lento tu transmisión, supongo que hay algún tema de retraso, pero...
cierre más o menos armado de cómo fue este evento. Bueno, yo encuentro que ha sido súper interesante. Yo he estado conectada todo el día escuchando las charlas y encuentro que nos regalaron tantos conocimientos, quizás no nuevos para todo el mundo, pero para algunos sí, muy necesarios para vivir estos tiempos de pandemia, con tantas horas en internet, con tantas cosas que están pasando. Así que súper relevante la conferencia. Un millón de gracias a todos los que nos apoyaron. Como presidenta de la Fundación QHC Chile, quiero darle las gracias a los expositores que dieron su tiempo, a todos los que aportaron hoy, a todos los que asistieron, a todos nuestros sponsors y a 8.8 por darnos esta posibilidad de juntar fondos para investigar la investigación en la cura que tanto necesitamos. Así que, de todo corazón, muchas gracias a todos. Es una enfermedad tan extraña, la tasa indica que es una en un millón, y sin embargo, de encontrarse una cura a esto, tú me contabas que existe la posibilidad de encontrar en paralelo la cura para muchos males más solamente por el hecho de trabajar en esta. Sí, lo que pasa es que lo más prometedor en este minuto es una terapia genética, y logrando esa técnica, que es una técnica en el fondo de remediar un gen disfuncional, eso podría funcionar para muchas otras enfermedades raras que también tienen una causa genética. Por eso decimos que apoyarnos a nosotros no es solo apoyarnos a nosotros, es apoyar a muchas enfermedades raras que podrían beneficiarse de la cura de esta enfermedad, o sea, de la investigación que estamos llevando a cabo para esta enfermedad. Perfecto. Durante el año, ¿cómo pueden acercarse las personas si quieren colaborar también y participar con la fundación? Nosotros tenemos una página web que se llama www.fundacionqhcchile.org. No, perdón, qhc.org, no fundacional. Ahí tenemos para hacer donaciones, ahí tenemos noticias, están las historias de nuestra familia, están cómo pueden conectar con nosotros si piensan que tienen un caso o conocen a alguien que quizás tiene un caso. Están todos los datos para que puedan contactarnos y nosotros felices recibimos a todas las familias que nos necesitan para apoyarlos en este proceso difícil de tener un niño con esta enfermedad rara. Perfecto. Lice, no es lo último que veremos de ti, te toca a ti y hacemos el paso de posta el próximo jueves recibir acá a todas las chicas de Lovelace. ¿Cómo se viene el próximo jueves para que la gente se conecte con nosotros? Está muy buena la agenda. Tenemos 6 expositoras y un panel y con temas muy variadas, expositoras de todo el mundo, así que va a haber inglés y español. Muy interesante la agenda, las invito porque va a estar muy interesante el día. Perfecto, nos vemos entonces el próximo jueves. Te vamos a dejar a ti, yo me toca cerrar ahora Solidaria, agradecer a Gabriel, agradecer a Lisa, agradecer a Valentina, agradecer a la Jadia, a Francisco, ¿cómo se llama esto? A Cristian, a Héctor, a todo el equipo que ha estado detrás de esta transmisión, agradecer a Manolito, al equipo de ADGM Studios que está acá, que lo pudo ver y está ya terminando la maratón, también un aplauso para ellos, para toda la gente de Fastline que nos apoyó, para la gente que ha estado detrás de esta transmisión y a la gente que dio la charla, los contenidos, la entrega, en fin, para todos ellos un millón de gracias. No saben cuánta alegría le ha transportado a muchas familias. Es bueno visibilizar este tipo de elementos, no es bueno dejar que las cosas que nos parecen extrañas o complejas o lejanas lo mantengamos en ese lugar, sino que acercarlo, aprender de ellos, porque como bien mostró Lice o presentó Lice, ese tipo de contenido termina ayudando a otras familias y a otras familias. En este caso, la cura para esta enfermedad es una cura que abre puertas para muchas más. Gracias por su tiempo, por la conectividad. Espero que le haya gustado mucho el contenido que entregamos. Nos estamos viendo. Se viene Lovelace, se viene Junior, se viene la Regional Sur, se viene Las Vegas, se viene Centro, se viene Norte, se viene Enteca en octubre y se vienen muchas cosas más. Participe con nosotros, sea parte de este camino que hemos abierto de tratar de ampliar el conocimiento de ciberseguridad y entregárselo a toda la población y a toda la gente. Tenemos 12 conferencias, solamente dos de ellas tienen acceso por dinero. El resto
cuarto son todas gratuitas para que ustedes puedan acceder y participar e ir evangelizando un poco con la ciberseguridad, sobre todo en estos años pandémicos donde la conectividad se ha ampliado. Soy el Dr. Zombie, a nombre de 8.8 Computer Security Conference. Me toca a mí decirles adiós. Muchas gracias por su tiempo. Gracias Nasdaq, Tecnovan, gracias My Public Inbox, Oxford, gracias Mundo Hacker, en fin, a todos ustedes que participaron el día de hoy. Esto fue la versión de 8.8 Solidaria. Nos vemos el próximo jueves en Lovelace. Thank you.